todavía no las vamos a mostrar. O sea, ahí está la 105 y la 204. ¿La suya? No, la de al lado. ¿Qué? Que van a quedar libres el otro semestre. ¿Qué más hay libre? ¿Para arrendar? ¿A mí? La 200. ¿Más 203? 211 y la 209. La 24 y la 105. Pero esa 24 para. Esa 24, 550. Entonces, habitaciones de esta. Nada más escuchar que vivimos ahí. Claro, se valoriza. Claro. Pero es que eso fue lo que lo hizo. Se jugó con la especulación. Abogados, médicos, odontólogos. Eso es lo que hay ahí. En ese sector. Claro, en el sector más exclusivo de la casa. Pobrecitos, tus habitaciones de España tienen HBO. Estamos en el lado de la pesada. Todo HBO. Sí, sí, sí. Yo no tengo. ¿De qué están hablando ustedes? Que van a arrendar la 208. 203. ¿No? La 107. Es que van a arrendar la 205. Y la 206. La 205. Ya. ¿No sabías? En la página está. Es una sorpresa para cualquiera. Si no, yo haría lo mismo. ¿No sabías? Pero sí, lo vi esta mañana. Parece que estuviera quedando crudo, pero no. Lo que pasa es que a esto le hace falta una onomatopeya. Que primero se eche primero la... el pimentón y la... No, que no le eche tanta salsa. De alguna manera... No, no, está bien. De alguna manera, ¿tapes? Pasa por un poco de agua antes lo más duro. Ah, sí. Cuando tenga el 70% lo pasa bien. Te voy a dejar aquí un poquito de agua. Vamos a quitar el agua unos minutos. Pues bueno. Como si fuera a su casa, don Carlos. Pues igual es que no me quede algo. Estamos tratando de resolver un problema y el agua que tenemos. ¿A esa es la gotera que cae? Que es... Sí. Si era único, quiere decir que es de agua. No, pero puede ser de presión sobre algo. No. Hidráulico necesario. Hidráulico es agua. No, pero... No, créeme. Hidráulico es de agua. Fluidos. No, porque puede ser... Pregúntale aquí al ingeniero. Pero si pueden... Es de fluidos. Ah, eso lo hace más interesante. Y pueden ser varios problemas hidráulicos en la casa. Yo pregunté por uno en especial. No, pero hidráulico es fluido, es cualquiera. Cualquiera. Joven Mesías, ven a ser leyenda. Fue Evangelion, ¿no? Sí, poco se dan cuenta que es la canción de Evangelion. Creo que profe, al fin... Eso, no, yo prefiero el ruido a que no haya agua caliente. Hidráulicamente sí, hidráulicamente hablando. Se quemó, ¿no? Dame. Entonces es el agua que bota la carne. Pues también en esas... No, pero yo prefiero el agua caliente a que se calme el ruido. Sí. Que haya ruido, pero que también haya agua caliente. ¿Qué tiene? Es que cuando le suben como que la presión a los calentadores empieza como una vibración, un ruido. Empieza Kevin allí en la cama. Pero pues, entonces cuando le bajan el ruido, no sale agua caliente. ¿Ya le echo sal? Pues como tiene tanta salsa salvia, no creo que sea necesario, pero si le hace falta sal, le echamos. ¿Qué tan salado les gusta? A mí me parece que no. Salsa soya, un poquito de teriyaki y aceite, no creo que le haga falta sal. No. Pero pues la soya también tiene su salecita. Su salecita de ella. Pero sí hay que echarle un poquito para que... Echemos. Pero poquito. No, pues pruebe algo y mira. ¿Cómo se manejan los zapatos? Prueba primero, ¿no? Prueba primero. ¡No, mucha! ¡Ah, eso queda rico, hermano! Los médicos lo recomiendan, porque el médico... Un concepto médico acá para... La sal es mala. Muy mala, de hecho. Un concepto médico. No, esto no debería comerlo absolutamente nadie. ¿Me enseñaron a comer eso? Tiene todo lo que no debe tener un alimento. Ven,
esa creo que es marina. Pero ¿no se supone que la sal no tratada y no yodada es mala? ¿Qué pasa? Es que es un misterio. El yodo de potasio. A ver. El yodo de potasio no estimula el sistema renal para aumentar la presión. La sal de cocina es rica en yodo de sodio. El sistema hidráulico, sí, se necesita el presión. El yodo de sodio sí aumenta el sistema de presión. Pero... Y se experimentó con ratas, de hecho. Las ratas se les traen hipertensa. Se murieron. Pero es que si usted mira, esta sal viene de unas minas donde hace 300.000 años había agua. Era mar. Entonces toda esa sal se condensó dentro de las montañas y eso es lo que ahora explotamos. No me importa, yo lo creo médico. Palabra médica, palabra de ingeniería sistema. ¿Quién tiene más razón en el mundo? No me importa, yo lo creo médico. ¿Quién de nosotros tiene más razón, la medicina o la tecnología? No me importa. Es cuestión de cultura. Pues así ya se puede, porque igual ahí ya está el dente. Tú verás. Pero déjelo más. No, porque es que ya queda muy, muy cocido. La idea es que que quede crujiente, ¿no? Crujiente, si no, no está crujiente. Pero no es que al muchacho no le gustan las verduras, toca. No, sí, no, las verdes, las habichuelas no. Ah, sí, es verdad que las revolví, ¿no? Lo que se hace con loquito oliu son las verduritas. No, lo mismo, eso es la verdura lenta. No, pero el arroz es muy rico. El arroz y esa carne barbecue. Le eché fue poquito. Yo siempre pido eso cuando voy con alguien. Pido eso. Cuando voy solo pido bandeja de arroz, pollo y papa frita. Pero el barbecue. Es que no sé cuál es la salsa, porque echa pimentón, cebolla, una salsa y las carnes. Las carnes. Pero está muy rico. No, pero eso queda espectacular en la carne. Es así sea perro, gato, pero... Pero queda buena así. No, pero si ya se están picando muchísimo, ya está deshidratando mucho la carne. Y es que la verdura... No, pero por encima, lo que pasa es que no se habla hueso, ¿verdad? Va a quedar un sabor. ¿Daniel? Listo, ¿sí ves que ya recuperó humedad? Tengo necesidad de echarle más aceite. Pero mire, si usted va a donde Don Liu y se compra una caja de arrocito y lo combina con eso... No, pues es que Don Liu no lava los camarones. Mentira, Don Liu. ¿Sí los lava? No los lava. Ah, yo no sé, pero quedan buenos. No, les llega toda la caca adentro. Yo también. Yo mismo, ¿cómo hay más bueno? Ah, pues es ordinario, viejo. Yo sí. También, bro. O sea, ¿y usted no ha visto que Don Liu no lava? ¿Y come los camarones? Planta. ¿Come planta? Ellos comen de todo, son unos parásitos. No, los camarones no son los mismos. Que saben muy rico. Pero son buenos, cuando los fritas. Sí, sí, no, eso hay que comer todo, no aguanta hambre. Pues yo solo digo que ese arroz es bueno. ¿Para ahí la grabación? ¿Cómo? ¿Para ahí la grabación? Pues digo. ¿Quedó rico o no quedó rico? Está muy bueno. ¿Sí?